pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un origen y un destino. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, verso 10. De todas las alabanzas y canciones cristianas que escucho, hay una que acompaña mi corazón de por vida. Y por desgracia, es una de esas que el olvido devoró y enterró, pero también es de esas que cuando alguien decide entonarla, la presencia de Dios no se hace tardar. ¿Con cuántas cosas de la vida sucede lo mismo? De repente, como una especie de monstruo devorador, aparece en nuestra vida el olvido, y arrasando con nuestra vida nos desnuda y nos desahucia, dejándonos solos, abandonados como unos indigentes sin familia. Un hombre sin recuerdos es una especie de muerto andante. Un hombre sin referencias de lo que fue y de dónde viene nunca podrá tener un rumbo definido de su destino. Tendemos a olvidar aquellas cosas que no fueron agradables. Es un mecanismo de nuestra mente, no es voluntario, pero es absolutamente real. Todo lo que hemos experimentado y fue especialmente duro o desagradable, la mente lo va relegando a lugares recónditos de nuestra memoria, dando así un lugar preferente a todos los recuerdos y momentos agradables que vivimos. Esto no estaría del todo mal si no fuera porque en tal ejercicio de almacenamiento podemos acabar perdiendo conciencia de quiénes éramos o de dónde procedemos. ¿Quién puede decir que los tiempos pasados fueron mejores? ¿O a qué pasado nos referimos si afirmamos tal cosa? ¿Al pasado de desconsuelo en el que no conocíamos a Cristo, viviendo así expuestos a la condenación venida de nuestro pecado? ¿O al pasado de tribulación cuando las dudas roían nuestro corazón en un mar de indecisiones? No, los tiempos pasados no fueron mejores. Son muchos y muy diversos los ejemplos y situaciones en las que Cristo nos plantea un futuro. En Mateo 4 nos invita a seguirle, diciendo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres», ofreciéndonos un futuro ministerio para nuestras vidas. En el capítulo 5 nos habla de «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo», trayendo un nuevo entendimiento sobre todas las cosas. Y en el capítulo 6 nos promete un futuro de misericordia y justicia, diciéndonos: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Pero no es solamente un futuro para esta vida lo que Cristo nos propone. No es algo que vamos a poder llevar a cabo aquí y punto. Las promesas de Dios en la persona de Jesucristo trascienden a la propia vida que conocemos. Son promesas que traspasan la frontera de la muerte, alcanzando la mismísima eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y el propio Jesús nos dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2. Tengamos presente siempre el lugar del que Cristo nos redimió.
aquel lugar, aquel tiempo de angustia en el cual nuestro corazón se había hundido, y la luz de Cristo trajo a nosotros la vida. Esa luz de esperanza que hoy sigue alumbrando nuestros pies y abriendo un nuevo camino de esperanza. Miremos hacia adelante, enfrentando los días con un ánimo renovado, siempre en la esperanza de que Cristo es nuestro valedor, que su obra en la cruz del Calvario venció toda la condenación que había recaído sobre nuestras vidas y que esa obra fue hecha desde la eternidad para nuestra salud y salvación. Por esto en este día damos gracias. Damos las gracias al Padre por haber dispuesto un plan de salvación para nuestras almas. Damos también las gracias al Hijo, sin el que nada pudo haber sido llevado a cabo, siendo el autor y consumador de tal sacrificio y quien pagó el precio de nuestra salvación. Y damos también gracias al Espíritu Santo por habernos convencido de pecado, llevándonos así a clamar por nuestras almas. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, verso 1. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.